Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Codados en los corrales de la Sociedad Rural de Jesús María, estamos comenzando una nueva edición de Mundo Agro, por supuesto con toda la información que le interesa al productor agropecuario. Vamos a comenzar el programa con un interesante testimonio vinculado al futuro productivo en la República Argentina y sobre todo el panorama que puede llegar a ocurrir en el marco del momento post-eleccionario que vive el país. Estamos hablando del testimonio con el licenciado Enrique Erice, perteneciente a la consultora Novitas, Sociedad Anónima, quien disertó días atrás en la ciudad de Río Segundo, precisamente convocado por la Asociación de Cooperativas Argentinas. Con Enrique Erice pudimos dialogar respecto a parte del motivo de su presentación allí en Río Segundo. Por supuesto, en la cuestión de los mercados a futuro y también el escenario postelectoral en la República Argentina. ¿Qué va a pasar con la producción? Y fundamentalmente, ¿qué va a ocurrir con el trigo, con el maíz y con la soja? En escenarios que por el momento no parecen muy convenientes, aunque Enrique Erice dijo que él era optimista. Lo vemos ya mismo en este testimonio que obtenimos con las cámaras de Mundo Agro. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Bueno, muy difícil de saber, hay que tener la bola de cristal, pero lo que muchos se preguntan hoy por hoy es si en la Argentina que vamos a tener después de las elecciones del domingo, algo puede llegar a cambiar. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo observa la situación? No, yo creo que sí. Hay un cuadro político muy diferente en función de lo que pasó con las PASO, donde el gobierno que hace dos años sacó 54% de los votos a nivel país, ahora saca menos del 30, es todo un cambio. Así que eso tiene que tener alguna implicancia en las decisiones políticas que pueden venir y en la política económica puede venir. Hay muchas conjeturas, hay mucha expectativa, pero yo me animé a decir allá por mayo que los productores este año iban a sembrar con una política económica y van a cosechar con otra. Y creo que eso se va a cumplir, o sea, hay que tomar decisiones en materia de política económica, hay que tomar decisiones con respecto al tipo de cambio, no creo que haya posibilidad de aumento de retenciones, es probable que tampoco haya disminución de retenciones, pero si hay un aumento del tipo de cambio y eso es, digamos, es positivo, eso el productor lo ayuda. Usted dice modificaciones en el tipo de cambio a raíz de la necesidad del propio gobierno de generar más reservas, regenerar más fondos para el Banco Central, mejorar la rentabilidad del campo, que es un motor de la economía. Sí, no tanto yo no lo buscaría tanto por ese lado, porque la verdad es que el gobierno sabe que el campo es el motor de la economía, pero también sabe que el campo hasta ahora siempre ha respondido, aunque no tenga incentivos o aunque se lo castigue, o sea que eso lamentablemente el gobierno lo sabe. Pero también es cierto que Argentina podría estar, como yo dije hace un rato, ya podríamos estar en 120 millones de toneladas. O sea, el mundo nos va a reclamar que crezcamos más rápido y más sostenidamente lo que lo estamos haciendo. Así que yo creo que vamos hacia un año 2014 que en materia de precios internacionales, para mí, el escenario
no comparto el escenario pesimista que muchos creen que vamos a tener. Me parece que es muy prematuro. Me parece que es un mercado dominado por la demanda, que el ritmo lo pone la demanda, no la oferta. No es como antes, donde una gran cosecha como la que pareciera que va a haber este año hace derrapar los precios. Me parece que eso cada vez es más difícil. La demanda manda y es la que está generando la necesidad de tener cosechas récord año tras año. Así que yo tengo mucha confianza en la demanda y además ya hay señales de que China está importando más. Hay un ritmo de exportaciones americanas que supera todas las expectativas. Y después falta que la cosecha sudamericana de soja, que es clave para el mundo porque somos más del 50% de la producción mundial, todavía estamos muy en veremos, con un clima complicado, sin lluvias en Argentina, sin lluvias en Brasil, es decir, con muchos interrogantes. O sea que yo creo que todavía el mercado tiene mucho para dar. Usted recién le decía a los productores, ante la eventual pregunta, maíz, ¿hacemos maíz? Viene complicado actualmente con el precio, la condición climática no ha favorecido para los maíces tempranos. Usted les decía que sí, que se jugaría a hacer maíz. ¿Por qué? ¿Qué analiza? Porque yo creo que la cosecha récord de maíz en Estados Unidos, que es probable que así sea, va a tener una demanda muy fuerte y muy sostenida, con lo cual yo creo que la demanda mundial de maíz se va a explicitar a medida que avancemos en el calendario. Y cuando nosotros lleguemos a la cosecha en abril o mayo, la gran cosecha de maíz de Estados Unidos va a estar consumida. Entonces ahí el mercado empieza a palpitar la campaña 14-15, la campaña 2014-2015 en Estados Unidos. Y hay que volver a sembrar 40 millones de hectáreas de maíz y volver a sacar 10.000 kilos y volver a sacar 370 millones de toneladas. Y eso siempre va a generar, es probable que lo logren, pero las expectativas siempre existen y eso va a generar un aumento de precio como pasa todos los años. Hay un premio climático previo a la siembra en Estados Unidos. El trigo parece ser la cuestión más complicada, ¿no? En la actualidad, aunque a futuro parece que la campaña ha mejorado la performance de lo que no se hizo el año anterior. Sí, pero en trigo el escenario es complicado porque yo creo que había mucha gente que era muy negativa hace 4 o 5 meses atrás. Yo no era bajista para el trigo. Este escenario que tenemos hoy yo creo que era previsible, pero ahora el riesgo es político. La cosecha argentina va a ser pobre nuevamente y Brasil, que es nuestro gran cliente, si Argentina por decisión política vuelve a cerrar las exportaciones, ahí tenemos un riesgo. Estos precios de hoy están en el nivel que están porque no hay trigo en la Argentina, pero trigo dentro de un mes va a haber. O sea, el trigo va a caer $100 por semana en las próximas 4 semanas. Entonces, la gente que mira el precio del trigo hoy, si el trigo vale 600, $700, yo no lo voy a vender a 300, está cometiendo un error, porque dentro de 4 semanas el trigo va a caer a 250, $300, porque hoy vale eso porque no hay. Pero dentro de 3 o 4 semanas va a empezar a haber trigo nuevo y los molinos se van a tranquilizar. Si el gobierno, además de eso, le cierra las exportaciones, ahí nos podemos encontrar con un mercado que pasa de la locura de hoy al derrape total. Ese riesgo es políticamente muy alto. Lo último, la soja, los vaticinios por parte de productores que hablan hoy por hoy de costos para negocios a futuro, están hablando precisamente de una situación bastante complicada con alquileres, con insumos. ¿Los mercados a futuro pueden llegar a tener algún aliento para el productor a futuro? Seguramente sí. Yo creo que hoy, por eso yo terminé mi charla diciendo, no miren la foto de hoy, porque la foto de hoy, estamos en plena cosecha de Estados Unidos, la cosecha de trigo mundial es récord, el maíz es récord, la soja falta que pasa con Sudamérica, pero aunque Sudamérica venga bien, la realidad es que necesitamos que las cosechas estén bien todos los años, una tras del otro, así que yo creo que los mercados son realidades y expectativas. Siempre se cargan de expectativas y siempre hay un premio climático y cuando llegue abril o mayo año que viene, la Argentina va a seguir con la actitud de este año. El productor argentino tiene otra que usar la soja como refugio de valor y lo va a seguir usando. Entonces va a seguir amarreteando ritmo de venta de la soja y como pasó este año, y eso es un factor alcista para Chicago.
Hasta allí el testimonio de Enrique Erice. Nos vamos a ir a la pausa. En instantes nada más nos asomamos a un interesante curso, una jornada de información técnica y práctica brindada precisamente por la Cátedra de Maquinaria Agrícola perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Los docentes y técnicos de la universidad estuvieron explicándole a los productores agropecuarios y a quienes operan habitualmente este tipo de maquinaria, los tractores, la mejor manera, el uso y por supuesto con algunos secretos realmente importantes en cuanto a la tarea agrícola y cómo utilizar de manera más eficiente un tractor en el campo. Lo vemos tras la pausa en esta edición de Mundo Agro, ya volvemos. Tercera reunión anual Sanga, jornada técnica campo, viernes 1 de noviembre. Introducción a las razas Sanga y sus derivados, el futuro desafío en la cría bovina y el recorrido y muestra de reproductores San Ignacio de la Universidad Católica de Córdoba. Será en la estación zootécnica Santa Julia, Viejo Camino Montecristo, kilómetro 711, viernes 1 de noviembre. Contacto Dr. Leonel Alicio, 0351-155-50-5277. Organiza Universidad Católica de Córdoba.